En Exitosa Perú, te buscamos. Como cada sábado, tenemos en estos momentos tres alertas que queremos compartir con todos ustedes. Y la primera que presentamos en la pantalla es el caso de la menor de 14 años, María Susana Pérez García. Ella desapareció el día de ayer a las 3 de la tarde con 57 minutos. Su desaparición se registró, según la policía, en el asentamiento humano San Juan de la Libertad. Esto en el distrito de Chorrillos. Esta menor de 14 años tiene cabello oscuro, tez trigueña, 1,60 m de estatura aproximadamente, con textura gruesa. Pero además vestía short color celeste, llevaba un polo color negro, zapatillas color blancas, con una maleta color rosada. La información que dio la familia es que esta niña se fugó de la casa y hasta el momento no se sabe exactamente dónde fue a parar. Y ese es un tema recurrente en las adolescentes o los adolescentes, por lo cual invocamos a los papás mucha comunicación, mucho diálogo, estar siempre al pendiente de los hijos, qué es lo que necesitan o qué es lo que les pasa, para que malos consejos no influyan en este tipo de decisiones. Pero también decirle a María Susana Pérez García, tu familia te está esperando, está muy preocupada por ti y es por eso que presentó la denuncia por tu desaparición y desean, anhelan que pronto vuelvas a casa. Tenemos otro mensaje de la policía, otra nota de alerta, y esta vez hablamos de Ketty Yamelí Obregón Claudio, 17 años. Ella desapareció en el caserío de Canrash, esto en Piscobamba, en Mariscal Usuriaga, en la región Ancash. Esta desaparición se registró el día de ayer a las 6 de la mañana. Y según se registró en la nota de alerta de la policía, esta menor de 17 años tiene cabello negro, tez mestiza, 1,50 m de estatura, con textura regular. No se sabe exactamente la vestimenta que llevaba, pero la menor se habría fugado de su domicilio en horas de la madrugada y dejó una nota indicando que sería a la ciudad de Lima. Y esta niña probablemente se encuentra o en tránsito o ya aquí en la capital, pero Ketty Obregón, en casa te están esperando. Vamos con otra nota de alerta de la policía. Diana Marisol Guerrero Guamán, 17 años. Esta desaparición se registró en la institución educativa González Prada, esto en Pimentel, en Chiclayo, Lambayeque. Esta desaparición se registró a la 1 de la tarde, según la información de la policía. Y además que esta niña de 17 años tiene el cabello negro, tez blanca, 1,55 m de estatura aproximadamente, con textura delgada. Ella vestía un buzo color marrón, un polo blanco y también llevaba una mochila de color plomo. Y ella desapareció en circunstancias que se encontraba en su escuela, Manuel González Prada, y luego no se sabe más, no se tiene más información de qué es lo que pasó en el trayecto de regreso a casa, cuando debió haber estado ya con la familia. Aquellas personas que tengan información de Diana Marisol Guerrero Guamán, por favor, hacer llegar a la policía. Y la línea de alerta es el 114, para que puedan inmediatamente contactarse y dar este reporte a las instituciones correspondientes.